Chef Mirel, te reto que me prepares un mochi relleno de helado. Claro que sí, Alita, lo vamos a hacer y lo vamos a mejorar. En un bowl vamos a agregar 152 gramos de harina de arroz glutinoso, 43 gramos de fécula de maíz, 38 gramos de aceite vegetal, 35 gramos de crema para batir, 245 mililitros de leche entera, 50 gramos de azúcar refinada y 50 gramos de glucosa. Y mezclamos con un globo batidor hasta integrar todo. Ya que tenemos la mezcla súper bien integrada, vamos a pasarla a una sartén a fuego medio y vamos a cocinar hasta que se comience a formar una masa. Ya que logramos esta consistencia, vamos a pasar nuestro mochi a la batidora y con el aditamento de gancho vamos a batir hasta que logremos una masa flexible. Nuestro mochi se estuvo amasando por aproximadamente 10 minutos. Vamos a pasar a una superficie con mucha fécula de maíz para que no se nos vaya a pegar. Yo te recomiendo que te pongas unos guantes para que no se te vaya a pegar en las manos. Como nuestro helado mochi va a ser de fresa, voy a agregar media gotita de colorante rosa y aquí mismo lo voy a mezclar. Nos quedó esta masita de mochi muy muy linda en color. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a dividirla en bolitas de 40 gramos. Nuestras bolitas de mochi quedaron así. Y ahora lo que vamos a hacer es extenderlas y colocar nuestra masita extendida en un pequeño bowl, el más chiquito que tengan, para que esto actúe como un vasito en donde podamos poner el helado. Colocamos un poquito de fresa picada y una cucharada de helado. Vamos a juntar todos los bordes al centro. Así nos quedaron nuestros mochis, entonces yo digo que es un reto cumplido y superado.